La escena gótica en Lima es algo pequeña, no es tan grande y es poco probable que te encuentres con gente gótica en la calle. De hecho, me sorprende aún cuando veo otro gótico por ahí, ya que no es nada común. La mayoría de nosotros coincidimos en eventos los fines de semana y es probable que sí encuentres a muchos góticos en el centro los sábados por la noche. Pero como lo dije, es poco probable que te topes con uno en tu día a día. Sin embargo, tuve la suerte de darme cuenta de que mi vecina era gótica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, suscríbete si no lo estás, comparte este y todos mis videos en tus redes sociales y sígueme en Twitch que estamos viendo películas, escuchando música y reaccionando a una u otra cosa que me quieras compartir. Yo tengo 32 años, he vivido toda mi vida en este barrio y he conocido a casi todos los vecinos. Los veo pasar cada mañana, todos son muy normales, hay mucha variedad, hay jóvenes, mayores, ancianos y otros que ya no están y que antes estaban. De hecho, hay muchos que ya no veo. ¿Qué habrá pasado? En fin, esta persona de la que voy a hablar es madre de un muy buen amigo mío, y su hijo y yo éramos muy amigos. De hecho, con mi primo compartimos muchas experiencias chupísticas y también reuniones en el barrio. No voy a decir los nombres, obviamente, pero si estás viendo este video, sabes que estoy hablando de ti y de tu madre. En fin, esta señora era aparentemente de lo más normal. Desde que tengo uso de razón, la conozco. Es una señora muy alta, de tez muy blanca, cabello rojizo y bastante corpulenta. Sale todas las mañanas a trabajar y regresa en las noches. Aparentemente trabaja en un supermarket porque lleva el traje característico de esa empresa. La señora no es de la generación de mis padres, es mucho más joven, así que calculo que debe estar recién entrando a la base 5, es probable. La señora es muy amable, siempre nos saludamos en la mañana, ya que aún la veo. Cuando voy al trabajo, cuando vuelvo, también está regresando. Sin embargo, ahora tenemos algo en común. Esta historia empieza en el 2013. Hay una foto que subí hace poco, la voy a poner por aquí. Subí un par de esa noche, que fue en una discoteca que está muy cerca de mi casa. Recuerdo que en ese tiempo se llamaba Bilongo. Era una discoteca aparentemente normal, pero esa noche hubo un evento gótico y algo New Wave. Naturalmente bajó gente de la escena del centro, pero sospecho que también habían algunos góticos aquí en el distrito de San Martín de Porres. Así que obviamente vi algunas caras conocidas y otras no tanto. Recuerdo que en un momento salimos a la calle a beber algo y de pronto volteé a ver y me encontré una señora alta, corpulenta, muy blanca, de cabello rojizo y largo, y la reconocí en ese instante. Ella también me reconoció a mí, ya me había visto salir incluso vestido como gótico. Recuerdo que nos quedamos mirando y yo le dije: "Señora, buenas." Y ella me dijo: "Hola." Y no me dijo más. Fue bastante curioso porque se fue y luego me quedé ahí pensando como que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ya yo ya. Mis padres jamás me comentaron que esta vecina había sido oscura o que había, no sé, sido rebelde tal vez. Me hablaba un poco de ella, más que nada eran historias del barrio. Y nunca mencionaron nada similar, de hecho tampoco nunca lo sospeché, nunca la vi vestida distinto. Así que imaginarán que me sorprendí muchísimo. Ella no creo, creo que le sorprendió que yo la notara. Luego de esa noche, nuestro saludo se hizo un poco más peculiar porque ya implicaba una sonrisa. Había cierta camaradería, a pesar que no nos conocíamos. En realidad, la señora conmigo nunca ha hablado más que un saludo. Y está bien, es otra generación y respeto eso. Después de esa noche, recuerdo que mi percepción cambió. ¿Y por qué lo digo? Yo recién me había hecho mayor de edad, así que empecé a tener más libertades y empecé a ver el mundo y a la música de distinta manera. Ya podía reconocer algunos géneros que no eran para nada comerciales y que tiraban más a lo gótico. Y la señora en cuestión hacía eventos en su casa, hacía fiestas y la música que escuchaba sí era bastante underground. Admito que no es del todo gótica, ella está un poco más ligada a lo que es el New Wave, el Italo Disco, el Synth Pop, el Future Pop. Y curiosamente no me había dado cuenta de eso antes, es más, no sé si realizaba fiestas antes. Sin embargo, desde que pasó esto y desde que empecé a notar que mi vecina era oscura, empezó a frecuentar más esta clase de eventos.
Años después, cuando volví a salir, ya hice un video hablando de que me desaparecí de la escena muchos años y luego volví. Lo pueden ver por acá, lo voy a dejar ahí. Empecé a verla ya en fiestas góticas. Tiene un par de amigos que son contemporáneos de ella, bastante mayores. No los conozco y ella siempre está en su onda y yo estoy en otro lado. Pero ya es de lo más normal. Otra situación graciosa que pasé es que un día de semana, creo que era viernes o jueves, estaba llegando del trabajo, aún estaba en el micro, en el microbús, y me escribió una amiga llamada Bélgica, que también vive como a unas 10 cuadras de aquí. Ella sí es contemporánea mía y teníamos una amistad un poco más, más cercana. Recuerdo que me escribió y me dijo: oye, estoy en un evento, en una fiesta gótica, y creo que tú vives cerca aquí. Y yo le dije: bueno, hay una discoteca cerca. Aquí cerca hay una discoteca que la alquilan para eventos góticos a veces. Pero de todas maneras yo no tenía ganas de salir esa noche, así que dije, no creo, pero pásala bien y ya. Cuando estaba entrando a mi calle, vi que en la casa de mi vecina había un evento gótico. Y pensé, Estaba seguro que era ahí, así que llamé a mi amiga y le dije: oye, sal, estoy afuera. Yo no le dije que vivía al frente, dije: ya llegué, sal. Como lo dije, no es muy común encontrarte con gente oscura que viva tan cerca, así que era muy probable que sea esa la casa y no me equivoqué. Mi amiga salió y efectivamente la fiesta gótica era ahí. Le dije que yo vivía justo al frente y me invitó a la fiesta, pero le dije que no, porque yo no había sido invitado, así que a mí no me parece correcto ir a un lugar sin ser invitado. En fin, la señora y yo tenemos un trato muy cordial, de señora a joven todavía, y con su hijo sí somos regularmente amigos. Vive al frente, pero no nos vemos mucho, cada uno tiene su vida y ya está. Si usted, señora, está viendo este video, le mando un saludo y quiero que sepa que la respeto mucho y que algunos amigos mayores como Lucho Nueva Helden la conocen y sí me dijeron que usted frecuentaba lugares desde hace muchos años. Es curioso que mis padres no lo hayan notado, que no hayan observado esto ni que lo sepan. Está bien, imagino que eran otras épocas y usted se cambiaba en otros lugares o se vestía un poco más normal. Es entendible. En fin, quería compartir esto con ustedes. Cuéntenme si ustedes también tuvieron algún vecino que era gótico y ustedes no lo sabían y lo descubrieron y fue sorprendente. Díganme en los comentarios, cuéntenme, compartamos un poco de estas experiencias curiosas y gracias por quedarse hasta el final. Yo soy Drasir y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias.